el video de remedios caseros de hoy voy a estar hablándoles de la artritis, que es esta cosa horrible que a muchos nos empieza a afectar sin importar la edad que tengamos y dependiendo mucho de los hábitos que tengamos, valga la redundancia. Y bueno, por decir, habemos muchos que pues hacemos deporte o así, pero por una circunstancia o por la otra pues empezamos a tener afectaciones en las articulaciones precisamente porque las sobrecargamos. En mi caso yo puedo decir que empecé con molestias porque me gusta mucho usar tacones, entonces de repente no es lo más conveniente, sobre todo cuando tienes que pasar mucho tiempo caminando o de pie, pues porque generas una tensión innecesaria en los ligamentos y las articulaciones, entonces pues ahí les van las consecuencias. Y bueno, pues para empezar con las recomendaciones, la primera sería bajar de peso. Para disminuir pues obviamente el peso que colocamos sobre nuestras articulaciones, ya sean los talones, los tobillos, las rodillas y pues la cadera, que pues sí, muchas veces es la parte del cuerpo que sostiene pues toda nuestra humanidad, y supongamos que pesamos más de lo que es adecuado para nuestra estatura y edad, y pues sí, obviamente generamos una sobrecarga que nos va afectando a la larga. Yo sé que se dice más fácil de lo que es, pues bajar de peso, pero pues consiste simplemente en cambiar nuestros hábitos, en comer mejor, a lo mejor en hacer un poco más de ejercicio, en no sobrepasarnos con el azúcar, con la comida chatarra, y pues a la larga es algo que se puede conseguir si ponemos un poco de empeño en ello. Y bueno, el segundo tip sería practicar yoga. Para tener más fuerza, elasticidad y movilidad alrededor y en nuestras articulaciones. También decir que mantener una vida activa siempre va a ser mejor que caer en el sedentarismo, pues por el dolor. Que yo lo experimenté, les digo, empecé con una lesión pequeña de las rodillas y después pues por la terquedad de continuar utilizando tacones y pues sobrepasándome, la empeoré. Y pues sí, o sea, obviamente de tener actividad, de hacer yoga precisamente o pilates o cardio, de pronto ya no podía hacer nada porque la lesión me dolía demasiado. Y entonces pues hasta caminar era complicado para mí. Pero luego ya cuando entendí que tenía que hacer fisioterapia y que debía seguir con mi rutina diaria, pues precisamente porque la falta de movimiento es peor que el movimiento, mejoré. De hecho ahorita ya estoy mejor, sí, de vez en cuando vuelve el dolor, pero estoy bastante bien. Y pues también la artritis es algo que se relaciona mucho con la gente de la tercera edad, pero pues también comprender que nosotros cuando vamos creciendo o envejeciendo, pues también pues podemos llegar a estas afectaciones antes de tiempo, incluso antes de los 30, como pues me ha pasado a mí y a mucha gente que conozco, pues precisamente por los malos hábitos que tenemos de no hacer ejercicio y pues forzarnos a usar calzado inadecuado en caso de que tengan problemas pues en las rodillas. Y bueno, pues también decir que yo cuando empecé con el dolor, sí fue por una lesión bastante tonta, con tacones demasiado altos que los usé cuando no debía usarlos. Entonces yo forcé a mis articulaciones a pasar por un estrés demasiado fuerte y pues tuvo sus consecuencias. Y hubo un momento en el que el dolor sí se volvió bastante intenso, al grado que tenía que usar medicamentos pues para controlarlo. Y pues sí, obviamente me preguntaba por qué demonios llegué a esa situación cuando se pudo haber prevenido. Y pues sí me sentía mal, me sentía estresada, deprimida. Y el dolor físico no ayudaba en nada pues a mejorar mi estado emocional. Entonces el tercer tip que les puedo dar es tratar de vivir la experiencia con más tranquilidad, con más calma, y entender que pues ya es una cosa que está ahí, puede que sea leve, puede que no,
pero pues lamentarse por ella no les va a servir de nada. Entonces, pues como en muchos otros videos de remedios, otro consejo que les puedo dar es tratar de tomárselo con calma, con tranquilidad, y pues entender que hay cosas que se pueden cambiar y otras que no. Entonces, pues no sirve de nada que se fustiguen, que se torturen pensando cosas innecesarias, pues porque no les va a hacer ningún favor. Les digo, yo pasé por eso y sé que es una circunstancia bastante fuerte, pero pues todo depende del cristal con el que vean las cosas. Y bueno, el cuarto tip sería utilizar ungüentos o cremas relajantes después de tener muchísima actividad. Y yo en este sentido sí les puedo decir que es algo que funciona completamente, porque yo no era de utilizar cremas ni relajantes ni nada de eso, pero ahora que tengo una actividad bastante prolongada, que paso gran parte del día de pie y subiendo y bajando escaleras y así, la verdad es que esto se ha convertido en mi mejor amigo. Yo al principio utilicé una de árnica, que sí funciona bastante bien. Ahorita estoy utilizando una de castaño de indias, y pues ya si no pueden encontrar nada de esto, lo mejor son los mentolados, por decir, las cremas con menta o con hierbabuena, porque sí generan una sensación de relajación bastante fuerte y bastante rápido. Pero pues recordar que no es solo aplicar la crema, sino también dar un ligero masaje, sobre todo en el área afectada, pues para que funcione. Y en este sentido, otra cosa bastante útil que descubrí fue levantar las piernas, apoyarlas en una superficie como una pared o una mesa, y mantenerlas en alto algunos minutos, pues para mejorar la circulación. Eso también funciona demasiado si, como les digo, están teniendo problemas en las rodillas o incluso en los tobillos. También nadar puede ayudarlos a disminuir la presión en las articulaciones, y pues les sirve como ejercicio. Entonces, si pudieran también, como quinto tip, hacer ejercicios en el agua, pues les vendría bastante bien. Tengan problemas en las articulaciones donde los tengan. Y bueno, pues el sexto tiene que ver con el uso de hielo después de actividad prolongada, por decir, corrieron o caminaron mucho, pues las articulaciones o los músculos tienden a inflamarse. Entonces, en este sentido, lo más aconsejable es aplicar un poco de frío, pues para relajar esa distensión y prevenir el dolor. Ahora, si ya hay dolor, entonces no es conveniente aplicar frío, sino calor. Entonces recuerden, hielo para prevenir el dolor y calor para ayudar a mejorar el dolor, si es que ya lo hay. Y pues el séptimo tip sería precisamente nunca dejar de movernos, nunca dejar de hacer actividad, aunque sea de bajo impacto. O sea, tenemos que movernos, tenemos que ejercitarnos, porque esto es muchísimo mejor que dejar de hacer las cosas, porque pues el sedentarismo daña muchísimo más las articulaciones que la actividad. Y también tener una buena higiene postural, y por higiene postural me refiero pues precisamente a la forma en la que mantenemos nuestro cuerpo a lo largo del día. Por decir, yo que tengo problemas en las rodillas, pues a mí me afecta mucho la hiperextensión de rodilla, que es mantener la pierna muy recta con la rodilla o la rótula más o menos hacia atrás, cuando en realidad la postura, la mejor postura para nuestras piernas es tener las rodillas ligeramente flexionadas, o sea, sin estarlas empujando hacia atrás. Entonces yo, si tengo problemas en las rodillas, obviamente la hiperextensión es algo que debo evitar. Pero también cuando nos sentamos, muchos empujamos los tobillos o los pies hacia atrás, entonces nuestra rodilla sobrepasa la punta de nuestro pie, y esta postura también le hace mucho daño a esta articulación, incluso a los tobillos. O también otra cosa que solemos hacer es sentarnos en la postura del loto cuando ya tenemos problemas en alguna articulación, ya sea
la cadera o la rodilla. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Pues generar muchísima más tensión, que pues a la larga va a perjudicar nuestra articulación. Entonces, dependiendo del lugar donde ustedes tengan dolor, pues traten de buscar las mejores posturas para no generar más tensión. Y esto lo pueden revisar en internet, en canales de fisioterapia, o incluso ir a consulta con un fisioterapeuta que los pueda orientar lo mejor posible según su condición. Y pues el noveno tip tendría que ver con consumir más omega 3, que se puede encontrar, por decir, en el atún, en los pescados, y muchas más vitaminas, sobre todo la A, la D y la C, que ayudan a tener más fuerza en las articulaciones y pues también en nuestro sistema óseo. Entonces, pues llevar sobre todo una muy buena alimentación y no abusar, por decir, de sustancias como los refrescos, que pues a la larga, así como nos dañan los dientes, pues también nos dañan los huesos. Entonces, tener una muy buena alimentación y una vida saludable, a la par de hacer ejercicio pues con frecuencia. Y el último tip pues tendría que ver con dar masajes alrededor del área afectada, ya sean los tobillos, las rodillas, la cadera, los brazos, los hombros. Pues tratar de masajear el área. En internet hay muchísimos tutoriales de cómo hacerlo, pues para mantener esa área en buenas condiciones, flexible y apta para el movimiento. Que si es tedioso, la verdad es aburrido, como les digo, pues yo tuve que aplicar muchísimas de estas cosas cuando me generé esta lesión, pero a la larga son cosas que funcionan. Y también otro tip sería que busquen precisamente tutoriales de fisioterapia especialmente para su condición. Pero también lo que les voy a decir aquí es que si no les funciona, si no les gusta, si les genera más dolor, lo dejen inmediatamente. Porque por decir, yo he llegado a hacer algunos tutoriales y algunos de los ejercicios sí me han ayudado muchísimo, pero hay otros que me generan más dolor. Y de hecho, la mayoría de los fisioterapeutas te recomiendan, si este es tu caso de que sientas más dolor que mejora, pues déjalo inmediatamente. Pero también hay otros que no te lo advierten. Entonces pues tú sigues haciendo el ejercicio con la esperanza de que te ayude, cuando en realidad te está empeorando. Y sobre todo fijarse en hacerlos bien, en copiarlos perfectamente bien, porque pues si lo hacemos mal, posiblemente tenga consecuencias. Entonces, eso sería todo lo que tengo que decir respecto a este tema. Si les ha servido esta información, si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.